Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico. Mi nombre es Jaime Marín y el día de hoy les tengo una receta de chupete, deliciosa. Salsa de chile de árbol con jitomate. Este es el tipo de salsas que están picositas, sencillas de preparar y muy sabrosas. Una salsa que pica realmente rico. Estos son los ingredientes. Agua, sazonador de pollo en polvo o también puede ser en cubo. Cilantro, chile de árbol, cebolla, ajo, jitomate y epazote. Es así como se prepara. Como siempre, para las cantidades exactas y la receta por escrito, visita nuestra página web encomiendorico.net. La liga que te va a llevar directamente a donde vas a encontrar esta receta está aquí abajo en la descripción de este video. Mientras tanto, comenzamos. Para que nuestra salsa tenga un sabor así de asador, rico, quemadito, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tatemar nuestros ingredientes. Entonces ponemos nuestro jitomate, el cual yo lo rebané por la mitad, y lo voy a poner en un comal previamente calentado a fuego medio, ¿no? Entonces lo ponemos acá y de esta manera comienzo a tatemar mis ingredientes. Al mismo tiempo voy a poner lo que viene siendo mi cebolla, aquí le hago un cachito, y voy a poner también el ajo. Entonces quiero que esto se dore. Lo voy a poner primero por un lado y después por otro lado. De otra parte, lo que voy a hacer es que con mis chiles que aquí tengo, vamos a ponerlos en una ollita con agua. Muy poquita agua, no es mucha, no se necesita mucha. Y esta agua también ya está tibia, previamente calentada, y los voy a depositar así, todos ellos así como van. Lo que quiero lograr con esto es que como este chile de árbol es seco, pues viene duro, entonces el agua lo va a ablandar. Lo voy a dejar así a fuego lento, simplemente para que agarre un hervor muy, muy, muy ligero y estos chiles se ablanden. Entonces voy a dejar cocinar mis tatemar mis ingredientes, los voy a voltear y vamos a pasar a la siguiente etapa de la preparación. Bueno, una vez que tus ingredientes, en este caso tu jitomate, tu ajo, tu cebolla, estén tatemados o dorados, esta es la consistencia que estás buscando, date cuenta cómo está, un poquito quemadito, pero no mucho. Entonces es momento de quitarlos del comal o de la sartén. Lo que queremos hacer es que no se nos sobrecuezan, porque entonces vamos a perder la consistencia de nuestro jitomate, básicamente, ¿no? Entonces lo quitamos. Es importante que dejes que del agua con los chiles esté a un hervor bajo. Entonces el fuego es un fuego medio bajo y lo estamos dejando hervir durante aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Repito, lo que quiero hacer es de que estos chiles estén blanditos para la hora que los pueda poner, ya sea en el molcajete o en este caso lo vamos a hacer en la licuadora, y quiero que todos los ingredientes queden perfectamente bien integrados. Quiero lograr que esta salsa tenga una consistencia como si fuera de molcajete. Lamentablemente yo no tengo uno de ellos. Entonces lo primero que voy a hacer para tratar de tener esa textura es que voy a poner en la licuadora mis chiles. Es lo primero que voy a moler aquí. Entonces así pongo mis chiles que ya están suavecitos. Úpala, aquí un poquito de chile acá. Le echo un poquito de la misma agua con la que herví los chiles, un poquitito, no mucha. Tapo mi licuadora y los voy a licuar lo más que pueda, porque lo que siguen son los jitomates, que es lo que va a dar una consistura más así voluminosa. Entonces estos no quiero que se licúen mucho. Entonces primero son los chiles. Así. Una vez que mis chiles están licuados, entonces lo que vamos a pasar, ahí está picosito el ambiente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los demás ingredientes. Entonces vamos a agregar los demás ingredientes, vamos a poner la cebolla, así como va, no importa el orden de los factores, así el jitomate completito, miren ustedes cómo está, quemadito, rico, tatemado, ahí va también el ajo, pum, 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 perfecto, ponemos esto. Vamos a agregar nuestro cilantro, así como va, directamente. Vamos a agregar el epazote y le vamos a poner un poquito de sazonador de pollo. Entonces esto le ponemos al gusto. Noten ustedes que no estoy usando necesariamente sal. El sazonador de pollo en polvo o en cubito, cualquiera de las dos,
Es salado, entonces no necesitamos el uso de la sal. La sal es opcional y es completamente a su gusto. Así que primero que nada voy a moler mis ingredientes y voy a determinar si necesito o si no necesito la sal. Entonces, ahora ya que está molida, la quiero probar para determinar si le hace falta sabor, si le hace falta más sazonador o no más sazonador. Entonces, más o menos, no sé si se puede ver en este momento bien la textura, pero está un poquito espesita. Vamos a probarla. Bueno, pues vamos a dar una pequeña probadita para ver si necesito sal o si no necesito sal. Para mi gusto, le hace falta nada más una pizquita de sal, pero como dije, es opcional. Bueno amigos, nuestra salsa ya está completamente terminada. Me encantó la textura de esta. Miren ustedes cómo está. Y es que miren ustedes amigos, logramos la consistencia de una salsa de molcajete en una salsa hecha en la licuadora. Está llena de sus grumitos, está espesa. Mano, ¿qué te puedo yo decir? Está deliciosa, se ve buenísima. Vamos a probarla de verdad. Bueno, pues ¿cómo les quedó el ojo? Salsa de molcajete en la licuadora. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena receta! Vamos a probarla. Se me está haciendo agua la boca. La realidad es que aquí en la casa el ambiente está rico pero picosito. Raspa la garganta. Muy, muy bueno. Vamos a ver. Papá, vamos a hacernos un taquito de salsa aquí, así como va. Espesita. Esta salsa va muy bien, francamente, con todo. Carne asada, pollo, pescado. Lo que tú quieras. Realmente se me está haciendo agua a la boca. Un taquito de salsa de chile. A ver qué tal, a ver qué tal. Buenísima. ¡Qué bárbaro! Me encantó. Lo bueno de preparar este tipo de salsas es que pues tú les pones el tipo de picante que tú quieres. Si quieres que pique mucho, le pones más chiles. Si quieres que pique menos, obviamente le pones menos chiles. Esta salsa está justo como a mí me gusta. La receta está aquí abajo en la descripción de este video en nuestra página web de comiendorico.net. Vas a ver que si la preparas, te va a encantar. Amigos, como siempre, si les gustó este video, regálenos un like, dejen su comentario, visítenos en nuestra página de comiendorico.net y también visítenos en nuestra página de Facebook, en donde tendrán la oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia de Comiendo Rico. Podrán compartir sus recetas con nosotros. Podrán compartir sus fotografías de las recetas que hayan hecho también con nosotros. Y lo más importante es que se unan a la conversación. Nos ayuden, crezcamos juntos. Nosotros les traemos recetas todas las semanas y se las traemos con mucho cariño. Además, les agradecemos mucho que vengan con nosotros y nos dejen sus comentarios. Existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Comiendo en casa se come mejor. Nos vemos en el próximo video.